vamos a hacer una rutina de tren superior y va a estar muy, muy buena. Espero que ya hayas calentado para poder empezar y si no, te dejo un link para que hagas tu calentamiento y vuelvas a esta rutina y poder empezar. Todo lo que vamos a necesitar hoy es un par de mancuernas o botellitas de agua, latas con comida, lo que sea que tengas en casa que puedas usar como peso y que sea seguro para ti. ¿Ok? Vamos a hacer los primeros 4 ejercicios y empezamos. Esto es conmigo, ¿ok? Vamos a ir a una posición de plancha y vamos. Toque de hombro, Santana. 1, 2, 10 de estas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora vamos para arriba, agarra tus mancuernas y vamos a llevar espalda abajo, vamos a subir nuestros codos bien y 1, 2, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como estas son rutinas que no estamos haciendo con tiempo, vamos a hacer aquí ahora, lateral, manos miran hacia el frente, cierra, ¿ok? 2. Como les iba diciendo, estas son rutinas que estamos haciendo sin tiempo. Si necesitas parar en algún momento, está bien, puedes ponerle pausa, llegar otra vez a las repeticiones como para ponerte otra vez con nosotros en sintonía y continuar. 6, estamos a hacer 12. 7, abre, 8, 9, ya, vamos a ver qué estaba pegando, 10, 11, una más, 12. Ahora vamos a pretender que estamos saltando cuerda por 40 segundos. Si tienes una cuerda y la quieres usar, buenísimo. Aquí. Mueve rápido. Salgo en el audio, ¿ok? Vamos otra vez y empezamos. Vamos a repetir este circuito 4 veces. 10. Bien. Arriba. 7, 8, 11, 13, 14, 15. Uf. Ahora abrimos, cerramos. Y ya se siente, ¿ah? 8, 9, 10, 11, 12 y cuerda inmediatamente.
Esa es la serie número 2. Nos faltan 2 y cambiamos los ejercicios. El abdomen contraído en todo momento. Nueve, una más. Diez. Vamos aquí. Y acuérdate de empujar bien tus codos detrás de tu espalda. Más. 3, 4, 5. Ahora, vamos. Aquí, cierra el abdomen contraído. Si al llegar a 10, por ejemplo, 8, 10, y estás usando un peso que de verdad no puedes hacer una más, está bien. Una más. Y 12. Ahora vamos. Cuerda inmediatamente. Recuerda que si tienes una cuerda contigo, buenísimo, y la puedes usar, ¿ok? Sigue, 10 segundos, nos falta todavía una vuelta. Última. Y cambiamos. No sé por qué esto se me está moviendo tanto hoy. Pero dale, 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 dale. Ok. Toque arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 9, 10, más para arriba, y atrás, cinco más, uno. 5. Ok. Ahora vamos a la elevación lateral. Y 1. Cierra 2. 3. 4. Si ven, mi abdomen está contraído. En todo momento, en ningún momento hago este tipo de movimientos. Ocho. Nueve.
10, 2 más, 11, 12. Y vamos ahora. Cuerda y dale. Dale, 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 dale. Que esta es la última. Y vamos a cambiar los ejercicios, ¿ok? La próxima serie es de tres ejercicios y la que viene es de dos ejercicios. Así que no ha pasado la parte más difícil, pero esta tampoco fue la más fácil. 10 segundos. 3, 2, tiempo. Toma un poquito de agua si necesitas. Respira. Y vamos a hacer 10 flexiones. Para las flexiones lo más importante va a ser que siempre mantengas tu cadera contraída, hombros, cadera y tobillos a la misma altura. Lo puedes hacer desde las rodillas. Yo prefiero que lo hagas en alguna parte que sea, si lo vas a hacer inclinada, esto va a hacerlo más fácil, ¿ok? Sin embargo, si lo estás haciendo desde abajo y en algún momento tienes que pasar a tus rodillas, lo puedes hacer. Entonces vamos aquí con 10, ¿ok? En 3, 2 y abajo. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Okay. Agarra tus pesitas, botella de agua, lo que tengas y vamos a hacer elevaciones en L. 1, 2, vamos a hacer 8 así de cada lado. 3, pongo de lado para que vean mejor. 5, 6, 7, 8. El otro lado. 1, 2, 3. Si se dan cuenta, mi mano no está pasando el nivel de mi hombro, ni me estoy balanceando, ¿ok? Entonces, tú controlas la pesa, ella no te controla a ti. 8. Y ahora vamos a hacer high knees con nuestros brazos arriba. 40 segundos. Respira. Recuerda que puedes hacer desde las rodillas si lo necesitas. Si necesitas tomar un descanso, también. 7, 8, 9, 10. Vamos ahora. 8 elevaciones. En L, con 4, 5, 6, 7, 8,
Cambia. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, mi madre. Cinco, seis, siete, ocho. Uf, muy bien. Abajo y empezamos con high knees. Dale, 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 dale. Yo sé que debes sentir los brazos que te queman, que te duelen, pero ya falta menos. Con 10 segundos de descanso y luego vamos a hacer una versión de burpees, ¿ok? Se los voy a explicar en realidad los dos rapidito antes de empezar, para ya empezar a hacerlos, no parar. Vas a estar de un lado al otro, ¿ok? Si necesitas hacerlo de tus rodillas, puedes hacerlo desde tus rodillas.
Para los burpees, lo que vamos a hacer es un burpee empezando arriba. Vamos a bajar. Estrella. Y arriba. ¿Ok? Entonces, empezamos. 5, 4, 3, 2 y arriba. Vamos a pasarla hacia un lado y hacia el otro. Trata de mantener tu cadera lo más alineada posible. Trata que no te tambalees mucho. Recuerda que si necesitas poner tus rodillas, puedes hacerlo. Diez segundos. Cinco. Tres. Tiempo. Ok, vamos a alejar nuestra pesita. Y empezamos en tres, dos, y abajo. Estrella. Sube. Salto. Ok, ahora que lo tiene, más rápido. 15 segundos. 10. 5, una más. Tiempo. Descansa 10 segundos. Y dale, arriba. Vamos. Yo sé que cansa, yo sé que duele. ¿Pueden ver? Que yo lo siento todo a mí. 15. 10 segundos. 5. 3. 2. 1. Burpees. 3. 2. Y dale. Estrella. Vamos, lo más rápido que puedas. Nos movemos. 15. 5 segundos, una más. Una vuelta más y terminamos, ¿ok? En 3, 2, 1, tiempo. Ay, mi Dios. Vamos, que es la última. Abdomen contraído, ¿sí? Aquí, ya porque estás muy cansado, necesitas poner tus rodillas, puedes hacerlo. 15 segundos, ¿ok? Ya casi. Dale, dale.
dale, son los últimos 15 segundos. Vamos. Últimos 15. Y después descansamos porque estamos listos. Uf, menos de 10 segundos. 5. 3. 2. Tiempo. Ok. Logramos, mi gente. Espero que les haya gustado la rutina de hoy. Tómense unos minutos para estirar. Les voy a dejar también ese link de la rutina de estiramiento aquí abajo, ¿ok? Pero que no se les olvide, es muy, muy, muy importante. Nos vemos mañana para otra rutina.